principio es una herramienta muy importante con la que cuentan los jueces y fiscales para evaluar el uso de la fuerza que hace la policía. Con la derogatoria del principio de proporcionalidad podríamos llegar a situaciones absurdas. Por ejemplo, que se justificara el uso de fusiles automáticos, armas de guerra, que se han empleado recientemente en Chao, en la libertad, contra personas que lo que hacían era lanzar piedras a la policía. De la misma manera, en ausencia del principio de proporcionalidad, se podría justificar que la policía haya disparado a matar perdigones de metal contra ciudadanos que lo único que hacían era devolver las bombas lacrimógenas que les lanzaba la policía. Esta ley podría generar impunidad en el caso de Jorge Muñoz, que ha muerto recientemente en el paro agrario, solamente si es que se encontrara alguna prueba de que Jorge estaba lanzando piedras a la policía. En este caso, lo que podría el abogado del policía que ya se ha individualizado es indicar que el policía que disparó lo único que estaba haciendo era neutralizar la amenaza que generaba el fallecido al lanzar piedras, ¿no? Algo completamente absurdo, porque la policía puede protegerse de las piedras de diferentes maneras, y entre ellas lo que establece la ley, lo que debe hacer es únicamente utilizar los equipos permitidos, que son los perdigones de goma, los gases lacrimógenos en combinación con sus equipos de protección policial. La buena noticia es que ninguna ley puede derogar el principio de proporcionalidad, porque este principio es parte de la Constitución y de tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, el principio de proporcionalidad sigue plenamente vigente en el Perú, más allá de la intención de abonar por la impunidad que han tenido el Congreso al aprobar esta norma. Thank you.